Marta dice, mejor porque podemos hablar todos los días. Epa. Epa, vamos a hablar todos los días a través de los en vivos. Muchas gracias, amiguita Marta, por ahí, por pasar pendiente a los en vivos y a los futuros en vivos que vendrán. Muchas gracias. Igual a todas las personas que se... Bueno, amiguitas. Bueno. Ya, amiguitas. Amiguitas, hermanitas López. Aquí les muestro oficialmente el momento cuando se va a llevar a cabo la primer batida. La primer batida, mire. Bueno. Oficialmente ahí estamos mostrándole el momento cuando se va a iniciar o se está iniciando todo el preparativo para la primer batida. Ahí está el amigo El Zarco, está el amigo Humberto, para poder comenzar a fundamentar bien estos arranques. Vea usted, así da inicio entonces ya el proceso de la elaboración del cemento, la mezcla, las primeras batidas para empezar a fundamentar con todas las de ley. Ya hay el fundamento de la piedra, ya está tirado por acá en todo, en todas las direcciones, y como puede ver ahí está. Estamos teniendo problemas con la conexión. Ahí está. ¿Que se terminó el plan o...? Ahí va. Totalmente elaborada la mezcla y por acá el maestro Humberto ya tirando las medidas del nivel. Así que también construir es un arte, señores y señoras. También construir es un arte. Vea usted. Mire cómo va dejando el maestro ahí. Porque este hombre cuando empieza a pegar bloque no va a batallar. Maestro, ¿cómo le llama usted a este proceso que está llevando a cabo en estos momentos? Esto, estamos en el proceso de fundición ahorita. Fundición, y luego que estoy mirando que está tirando una medida por ahí. Sí, es que este se llama, este es un escantión. ¿Escantión? Sí, lo conocemos como escantillón. Ajá. Sí. Entonces esto es para tomar medida de lo que es un, lo que se le va a dar, lo que es las dos líneas de bloque. Ajá. Y aquí ya va. ¿La medida? De la cuerda hacia abajo, dos líneas. Correcto. Sí. Oh, bien, bien, bien. Pues ahí está. Y eso es lo que vamos ahorita a nivelando. Ajá, ajá. Para ya solo pegar. Sí. Bueno, vea. Pues la verdad que bien interesante el trabajo que se puede ver cómo el maestro va estructurando ahí la construcción. Ahí está el fundamento donde van a ser colocadas las primeras líneas de bloque para la parte de nivel. Y aquí ya las varillas van quedando. Bueno. Así va quedando el trabajito de la tarde.
ahí va ese fundamento. Ahí va, gracias a Dios. Va quedando bonito. Esto es lo que decía el man Humberto, que aquí va a ir con gradas. La grada es un desnivel que lo aplica con bloque, ¿verdad, manito? Con bloque, sí. Con bloque, correcto. Que muere dos bloques hasta ahí. Ajá. Y de ahí solo va una línea. Se le hace ahí un, sí, una rebaja en la cuenta de bloques. Sí. Y ahí está, mire. Mire cómo está el nivel y el desnivel a la vez. Bueno, ahí les dejo esas imágenes entonces, para que las disfruten y para que estén al día con el trabajo que se lleva a cabo por acá en la construcción de la casa a Don Roberto. Don Rodolfo es la cosa. Ya le estoy cambiando nombre. Bendiciones a todos y a todas en todas partes.